Hola y bienvenidos fans de Mega Games, sobre todo estamos aquí en Industria, un juego. Va de disparar a cosas. No sé de qué va, lo han dado los garantes en la Epic, pero yo qué sé, parece que va de disparar, así que ¿por qué no? No puedo. Vale, acaba partida nueva. Normal, fanático. En mi sal... Está en castellano, pero no todo. Buf. Vas a jugar en normal, que es como se... Como siempre, hay que jugar en como se concibió. Pero me da un poco la atención de fanático. O sea, no creo que sea un juego muy difícil, pero bueno. Si tienes que cuidarte, considera usar objetos de comida antes de un objeto de salud valioso. Ahora me apetece jugar en fanático. Noviembre del 99. Es 20. Chicos, de Berlín, Alemania. Estoy a tiempo de jugar en fanático, ¿eh? Vamos allá. ¿Por qué no? Vamos a hacer un survival. Tío, hasta el PC soplando, que flipas. Partida nueva. Fanático. Sí, está el ventilador. No sé qué tendrá este juego, pero está el ventilador. A ver, bueno, no sé. Tiene pinta de que está mal optimizada, la verdad. ¿Ha cambiado el día? No, 9 de noviembre a las 8 y cuarto, Berlín, Alemania. Algo del muro de Berlín, no sé exactamente de qué va esto. Pero bueno, me lo he puesto en difícil, así que más me vale hacerlo bien. ¡Buy! Hello. Nora Solheim here. Nora, where have you been? Walter? Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. Who's dreaming of really weird things? Are you still in the office working? Está mi PC a punto de explotar, puede ser. Listen, our central processing unit Atlas is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Vale, Robox. It's spread too far already. But there is something else. Se ve oscurísimo. People are gathering at the checkpoint Bornholmerstrasse. It's happening. Kamran Shabowski publicly said that the wall is open in a press conference. Wait, what? ¡Hostia! But all the work, it can't be for nothing. ¿Se oye el ventilador? Acaba de... Madre mía, acaba de enchufar algo. Si explota el... Si explota el ordenador... No sé, tío, este juego... Ni siquiera está tan caliente el PC. O sea, a veces está... Pero es como que activa el ventilador. ¡Madre mía! Me asustó, ¿eh? Estoy por bajarle... Cosas, tío. Está todo en ultra. Va a ponerla en high, no, yo qué sé. Solo para no morirme, ¿sabes? Uy, uy, uy. ¿O sea? Está un poco sensible. ¿Dónde está la sensibilidad? Ahí. ¿Cabeceo? Ah, vale. Diario, le pasa algo a Walt y dice que tiene que ir. Tengo que estar a la oficina, espero que no esté ahí. No sé si el cabeceo ha cambiado la sensibilidad. Yo creo que no, ¿eh? Ah, no, está aquí. Madre mía. Vale. ¿Algo de esto vale de algo? Como ha dicho que la comida tal... Vale, saltas con espacio, corres con shift, un videojuego, vamos.
Petra wasn't kidding. Me parece que el BCA ha bajado un poco de soplar. Dame una pistola. Sé que no es muy largo tampoco el juego. Es 3 o 4 horitas, supongo. Where is everyone? Dios. Zona de seguridad 1. Tengo los documentos preparados. Tengo un boli. ¡Mira! ¿Berlín la buena o Berlín la mala? No, Berlín la separada, supongo. Focus, Nora. Focus. Me ganas de complicarme la vida, poniéndolo en difícil. Walter no está en su oficina. Voy a coger la tarjeta de llave y dejarme la máquina para buscarlo. No se puede usar esto. Consecuencias. Quiero informar de que el camarada Sabusky ha dicho públicamente en una rueda de prensa hace 45 minutos que los ciudadanos de la RDA son libres de cruzar la frontera. Sugiero reunir todos los documentos que pueda, que su programa tendrá consecuencias. Les deseamos lo mejor. El sistema Atlas. Ah, vale. Vale, no lo puedo coger. Vale. Eso es que ha petado la... Vale, ha petado. Este de códigos. 0012, 56, C7, sé que no sé cuánto. De noviembre. Códigos en plan... ¿De qué? Cantidad de tangente. Archivo de cintas. Máquina transportadora. Es contaminación. Verdaderamente no hay nadie, ¿eh? Oh. Mal rollito, ¿eh? En realidad. Necesito un código de acceso para poder entrar a la cámara de la máquina. Solo una lista de códigos llegados en la sala de archivo. Vale. ¿Qué día era hoy? ¿Hoy qué día era? 8, 3, 7, 2, 3. No, no sé qué día era hoy. Tendría que haber un calendario por ahí o algo. ¿Listo? No se ha roto. Jolín, me han dicho el día, ¿verdad? Me han dicho el día, pero no recuerdo. No lo recuerdo. No sé si en algún lugar hemos visto un calendario.
sea, no sé qué día es hoy. Me han dicho al principio, pero vamos. Nos probamos todos y ya está. 2309. Ya está. No es tan complicado. Todo muy alemán. This doesn't look good at all. No, no. Brazo Robok. ¿Y eso es una cola de ballena? ¿Por qué tenéis cosas tan raras? Le digo, soy un silbido, es mi padre. Una máquina magnífica, te detengo. Una máquina fue apagada enseguida, pero cuando entramos en la cámara y miramos dentro, en el centro de la misma estaba la rata, pero tenía el cuerpo contorsionado. Le había cambiado la piel, la estructura ósea parecía irregular. No me había dicho que era una rata, sé que una máquina es una maravilla, pero empieza a mostrar sus defectos. Oh my god, what is happening? Why is it shaking that bad? Walter! Are you here? Esto no abre, ¿no? What is happening here? Why is it going that wrong? Madre de Dios. No. Las ondas significan destruir la grúa. Tengo que encontrar el camino alternativo hacia la transmisora. ¿Qué habéis hecho ahora? Vaya, qué conveniente. Por si acaso no... Nada de medidas de seguridad, ¿eh? La verdad es que este juego, cuando lo instalé, pensaba que tenía unas vibras muy distintas. Mucho más bélico y tal. O sea, mucho más de no importa la historia. Pero la verdad es que, no sé, supongo que es también muy basado en historia. No es muy, ya digo, no es muy largo. Lo logró, entró en la máquina, acabó solo, Dios sabe dónde. Mi única esperanza es ir hacia adentro. I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. ¿Esto qué es, rollo la Matrix? Okay. 4B. ¡Ah! ¡6A! ¡Jesús! ¡Madre mía, qué miedo! 1A. 7A. Podría haber sido peor. Sí, es como la Matrix, ¿no? Un lugar irreal. Está muy alto el juego, puede ser que esté un poco alto. Segundo. ¡Uah! Yo pensaba que este juego iba a disparar a Robox.
Anda. Ah, perfecto. Yo pensaba que este juego iba a disparar a robots. ¿Soy gente? Ah, ¿puedo? No. Me recuerda un poco este sitio a la biblioteca de mi universidad. No hay manera de bajar. No me deja caerme. Página 17. Ah, hay una puerta ahí. Sí, como si sirviera. Un poco backrooms todo esto. Con la Q te curas. Va a salir de la nada. Supongo que no está hecho para que te quedes mucho rato. Pero este juego no iba a dispararle a los robots. ¿Cuándo se le dispara a los robots? La pregunta es si en algún momento lo de coger objetos para tirárselos a la... a algo será útil. Madre mía. Plan. ¡Ja! 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 ¿Puedo coger un clavo? Anda. Una luz. Está traducido un poco a mediados. O sea, han traducido lo que les ha parecido. Un telégrafo, uno de dos. Pavel, en la sala de comunicaciones me entregó un telegrama esta mañana. El muchacho estaba ansioso cuanto menos. Tenía el mensaje en cuestión en la mano. Mientras dirigía mi atención al papel le había entregado, traté de descifrar lo que estaba viendo. ¿De dónde viene esto? Le pregunté, pero no lo sabía. El telégrafo lo había escupido esta mañana. ¿Y dónde está el...? Ah, vale. ¿Ah, no? Ah,
Ostras, qué raro que no haya salido un indicador de usar objeto. ¿Debería asustarme? Batería conseguida. Anda, la batería se guarda aquí. Es que no veo que nada de esto sea útil. Pero claro, la batería me la da automáticamente. Vaya, Robux. En la parte exterior del papel había medidas y en el centro un diagrama de cimentado algún tipo de máquina. Se imprimieron 27 páginas en total, todas mostrando los componentes que formaban la gran máquina. ¿Era para Bebelstad? ¿Lo habíamos recibido por error? You found a story package. Traduce, por favor. Traduce tu juego. ¡Traduce tu juego! Es tu única arma. ¿Está hecho con el motor de Valve? ¡Ah, perfecto! Que las cajas tienen cosas. ¿Pero qué cajas? Ese vestíbulo no funciona. Si está caliente, puede salir a la superficie. Vaya. Mal, ¿no? Quiero decir. In the place with the books. Forward planning. In the place with the books. ¿Eh? Where the green and white mean. Meet. In the place with the books, where the green and white meet. En el lugar de los libros donde se encuentran lo azul y lo verde. Eso es, que, eso es algo que hemos visto atrás. Uy. El forastero. Ayer por la tarde, los científicos del Instituto de Ciencias Aplicadas de Hakavik se vieron suspendidos por una experiencia sobrenatural. Trabajando en un proyecto aún no confiado dentro del instituto, una explosión sacudió el edificio. Los habitantes de las inmediaciones lo describen como un terremoto que terminó lentamente unos 20 minutos después del primer indicio. Cuando el humo se disipó, un hombre elegante con traje se encontraba frente a los científicos. La policía detuvo al misterioso hombre y lo está interrogando en este momento en la comisaría cercana al instituto. ¿Hemos visto un sitio con libros atrás? ¿Puede ser? Bueno, sí, ¿no? Estos son libros. Pero donde el verde y el blanco se ven. Ni idea. ¡Ah! Perfecto. Cojo cosas del suelo sin saberlo. Eso está muy bien. Para cuando de verdad necesite estas municiones. ¡Ah! ¡Jolín, chaval! Vale, todo lo que brille un poquito es algo. Pues carga el ataque. Yo supongo que las baterías serán para la... Es una agüita. Ácido nítrico. Hostia, cago. Pues no puedo llevar infinitas mierdas. Ácido sulfúrico. ¿Puedo hacer algo con esto? I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how. The elevator needs power.
The steam machines through the door underneath me are your only hope. Who are you? Hey, wait, wait, come back! It's rusted over. Maybe I can find something to remove the rust. Algo para quitar el ácido. Pues no sé. No sé yo si el ácido quita un... Vale. Ah, vaya. Apatita, ácido sulfúrico, propano. Vale, hay que pegar apatita. Ay, no me queda sulfúrico, solo me queda nítrico. Bueno, ahora guardaremos. La patita estará como por aquí, ¿no? Ah, mira, está aquí todo. Bórico, pesada, amoníaco, apatita. Me voy a llevar uno de cada, por si acaso. No sé si la mecánica esta de la química es para ahora o para... ¿qué es? Apatita. No, 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 no. Mierda, releches. Va a reventar eso, ¿eh? O peor. La vial de cruz de salud es curación rápida. A ver, apatita y sulfúrico. Apatita y sulfúrico. Voy a pillar una apatita más. De hecho, vamos a pillar uno de cada. Y ya no puedo comer más. Lo que me choca es que las cosas, los objetos y tal, son difíciles de ver. Rust remover. Está muy mal traducido, ¿eh? Pero mucho. O sea, no es que esté mal traducido, es que se han dejado un montón de cosas sin traducir. Pero es traducción oficial, ¿eh? No es... Batería llena. Pero la batería entiendo que es de la luz, ¿no? Control de vapor. ¿Dónde está mi pistola?
Hola. Carbón. Agua. Habrá que echar fuego, ¿no? O algo. O sea, solo carbón. O sea, carbón y agua, eso no vale para nada. ¿Qué es? Tinder sticks. Ah, vale, son unas cerillas, ¿no? ¿O qué? Ah, echar agua. Ay, 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 ay. Ah, por mi blues. Toma. ¿Y todo esto para qué? Ni idea, pero muchos objetos que hay por ahí que parecen decorado, no son decorado. Por ejemplo, el... Esto va a reventar, ¿no? ¿Puedo ir ahí? ¡Ah! Sí puedo. Ah, vale, esto era para darle energía al ascensor. ¡Ay! What? Madre mía. Madre mía. Hostia, ¿cuándo he guardado? ¡Oh, no! Hace muchas horas que guardé la partida. Oh, Dios mío. Vale, hay que guardar mucho. Madre mía, vale, vale, vale. Hay que guardar mucho. Claro, es que no he guardado antes en tal. Vale, las balas, las cajas con la marca roja son las que se pueden romper. Hostia, me ha matado de dos golpes, ¿eh? O sea, dos. En silla de ruedas, el señor ese. No sé quién eres, pero si quieres vivir más de 5 minutos, deberías probablemente salir de ahí. Entonces, dime cómo. El elevador necesita poder. La máquina de steam está debajo de la máquina. ¿Quién eres? ¡Hey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven de vuelta! Esto no sé lo que es. Pero vamos. Que sí, sí. O sea, que cero, cero chill. Un golpe y lo que me ha hecho.
Un golpe, o sea, un golpe me ha hecho un hijo. Y el segundo, mira, estas son las que se pueden. Ostras. Vale, vale, es que no sabía que era tan letal. Realmente la que me interesa es esta. Me falta que pille 40.000 mierdas de estas y luego no van a valer para. ¿Hay algo ahí? No. Vale, hay para guardar ahí. ¿Jonin qué era? Apatita y sulfúrico. Apatita y sulfúrico. ¡Eh! Por si acaso. Sí, sí, vamos a guardar muchas veces. Literal, cada vez que hagamos algo. Please, un rifle ya, ¿eh? ¡Qué madre mía! O sea, dos golpes aguantas. Literalmente. Dos. O sea, no, no aguantas dos, aguantas uno. El segundo te mata. Hay que estar atentos a. A recursos. Y las cajas que den cosas. Vale, aquí no había nada, creo. Las cerillas. Carbón. Agua. Porque el carbón necesita agua para encenderse. Ahí me pierdo. Fuego. Ah, bueno, el vapor está ahí. Vapor. Y ahora alejarse de los enemigos. O sea, infinito. No. El ascensor me ha subido al piso. Voy a seguir los pasillos hasta la superficie. No faltará mucho. ¡Oh! ¡Thank goodness! Vale, y encima los enemigos no. Claro, no sueltan ni mierda. Quiero decir, no dropean. Parece que voy a estar buscando muchos objetos todo el rato. Nada, esto es para hacer aquí una escalerilla, ¿no? ¿O qué? Hello. Somebody there? A human voice? Hello? It's you. You made it up the elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask. Te voy a tener esta locura, ¿no? Esto. Nuevo rey, Rosenda, el forastero que de veras de nuestra energía, pero energía silenciosa, como la llaman ellos. Fui del instituto de nuestras casas y fábricas, así que tengo un mal presentimiento. Es demasiado bueno para ser verdad, no creo que tenga conveniente. Seguiré de cerca a esa máquina, los padres de Rosendal. You, because, you know, you came
Well, I'm just a traveler. Well, I mean, after saving your life, I kind of expected a tad more information. Okay, I come from a different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakovic then, woman from a different place. I have some bad news though. Nobody's come here in over 20 years. Come on. That can't be. Well, maybe it can't. It's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. Be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years? Something is not right here. Yeah. No sé si ese sonidito de fondo es mi PC que está loco o una pseudo musiquita rara. ¿Puedo tocar el agua? Sin que pase nada. ¿En serio? Pensé que iba a morir por radiación o algo. Es muy pasillero el juego este, ¿eh? No tiene pinta de que sea... Yep. Madre mía, menos mal que estoy en la de no darme munición. ¿Esto se ha abierto? Qué susto. En modo normal te dan mucha más, supongo. Pero bueno, tampoco... Cero jajas, que ya me llevo un susto y la verdad es que no me apetece morirme. No chills. ¿En serio? Me la ha consumido. 24 balas tienes solo. O sea que sí. Que hay un máximo. Bueno, claro, un máximo. Bueno, sí. Tiene sentido y todo. I'm in some sort of cafe. This music is creepy as hell. Claro, al menos la... A little aid to calm you down. You're welcome, by the way. You're nearly there. Not sure if the music helps or makes it worse. ¿Puedo? No. Bueno, déjala. Comunicado público, ciudadanos, dejaba aquí. Ciudadanos, sabéis que los continuos ataques que sufrimos y muchos de vosotros padecéis a diario están muy probablemente organizados o al menos apoyados por nuestra vecina Belvestar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para defenderos de la amenaza. Os pido todos vuestra confianza y eso vamos a hacerlo juntos. Vuestro rey electo, Rosendal. Es como que este mundo es falso. ¿No? Es como que es un mundo falso. Hay Robux. A terminar acto. Qué bien. No guarda la partida automáticamente. Jaja, nope. What? Definitivamente tiene las vibras de la biblioteca de mi universidad.
De momento curioso. De momento curioso. Continúa la obra, si es la misma de antes. Bueno, el señor ascendió y la mujer también. Vale. Bueno. Ah, ya no hay puerta aquí. No hay puerta aquí. Así que ahí sí, no la he visto. Estoy chegato. Oh, luz. Pero la historia por aquí continúa igual, ¿no? Sí. Suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see the building on the hill? Where all those cables lead to? That's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... Oui. El ayuntamiento de la zona segura, te vas a encuentras signos de Walter. Vale. Oh shit, claro. ¿Qué detecta esta gente? ¿Visión? ¿Movimiento? ¿Puedo pasar por delante en silencio? Si disparo a uno, me ve el otro. ¿Puedo explorar? ¿Me van a arrinconar? ¿Dónde vas, hijo de puta? ¡Uy! Aquel no se ha dado cuenta. Pero, madre mía. O sea, me ha dado un golpe ya. Uno más y me muero. No ha sido muy valioso el golpe, la verdad. ¿Cómo que munición llena? Ah, será de otra arma. Ah, no. Vale. Ni siquiera te cura entera. Jo, tío. Qué rabia. Pues ¿sabes qué? ¿Dónde va?
Tiene mucha más cadencia de la que yo le doy. Ah, vale. Eso era algo. ¿Y esto no? ¡Oye! Realmente la pistola tiene bastante cadencia. Lo que no sé es... Ah, vale, vale. La propia... La propia linterna te dice cuánta batería le queda. Con la propia... punto guardado. Si es que tengo la munición llena siempre. ¡Hostia! Gracias. ¿No había por aquí uno más? Sí. Sería tonto si no... Vale, cuidado, que parecen que salen un poco de la nada, ¿eh? Sí, no creo que... Supongo que habrá más munición. Lo que me extraña es... Antes me habían dado munición de otras armas. Ahora solo me están dando de esta. Joder, está lleno, ¿eh? A lo mejor son infinitos. O van respawneando. ¡Ay! Bueno. Bastante feo. Dame, ¿por qué no me das tu pistola? Jolín, bastante feo, ¿eh? ¡Oh! Gracias. O sea, que hay enemigos que disparan. Pa' ti la perra gorda. Jolín. Yeah, I'm here. I'm sorry.
How long ago was this? Let me think. Alice has been around for about 20 years. Hackavik was evacuated 10 years ago. Has it already been that long? Time flies. Yeah. It sure seems to. No ha pasado tanto tiempo, ¿no? This Rosendahl. Oh, Rosendahl. He was our king. He tried his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And you drink your tea. I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. Is happening here? No lo sé. Supongo que lo peor. Supongo que Atlas es algo que en el mundo exterior fabricaríais, que en este mundo, que supongo que es el interior de Atlas, se manifiesta como los robots asesinos. Hay bastantes cajas de munición, ¿eh? Debo decir. Pensaba que iba a ser bastante más escaso. Pero hay munición. Hay munición si la buscas, ¿eh? O sea, no creo que me vayan a faltar recursos. Sobre todo porque hay un máximo muy limitado. Entonces, a poco que gastes un par de balas. Me flipa porque huyen al final. O sea, no. ¡Oh! Eso es una escopeta. ¡Ay, qué rico! Quiero decir que me falta el rifle. Pero es curioso, ¿no? Que... ¡Hostia! Es que te dan de todo. ¡Uy! ¡Qué cerca estaba ahí! Vale. Tampoco hay gente muerta. O sea, que se han convertido en robots.
Ah, vale, esto no la rompe. Bien. ¿Podemos? No sé si te quedas. ¡Oh! Esperaba que muriera mucho antes, la verdad. Menzona así cerrada. La escoropeta, por si acaso. Una bala a tiempo. Es una bala ahorrada. ¡Oh! Los viales tienen pinta de ser lo que más caro va a ir, tío. Pero bueno, con un poco de suerte. Todo el agua debajo de mí reflejaba la luz en todas las direcciones que creía y aumentaba en intensidad, iluminado todo lo que me rodeaba. Asustados, volvimos inmediatamente, oía en shock. Tras lo de hoy, grabaré todo lo que permanece ahí. Esto no lo creerá nadie. ¡Ham! Ya hemos llegado una hora. Cuanto pueda guardar, lo dejamos. No sé cómo de caros irán los puntos de guardado. Supongo que es más fácil dejárselo que simplemente que no lo haya. Ah, mira, hablando de lo cual. Pues mira, lo vamos a dejar aquí. Interesante, curioso, ya veremos. No parece ser un juego muy largo. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.